pega las piedras no se arruina los codos. Bien. Bien, te calasea. Y cuesta que dar el filo, después cuesta arreglarle el calazo. Okay. ¿El calazo? ¿El calor tiene usted? Porque ya está preocupado que mañana vamos a casarnos. Yo ya quiero esperar el momento cuando digan, hay alguien que se nos compra esta boda. Hay que dejar un 3 garrotes de estos. Ya que se opone, por alguien se opone. Nuestro amor, nadie lo va a interrumpir. Nosotros nos amamos a lo último. Por lo mismo yo. Dejen de pelear. ¿Y qué? ¡Ay! ¡Ay, amiga! ¡Ay, amiga! ¿Cómo amiga? Yo les chiquita, no me da miedo. Ya casi, muchachos. Mira, mami, aquí vamos a poner unos listones bien bonitos. Sí, claro. Allá arriba el palo, vamos a poner otro. Ah, sí, sería bueno. Aquí voy a agarrar esta piedra. ¡Ay! Va a quedar súper divino. ¿Cómo? Súper divino. A tener lejos. Oh, es que sí. ¿Cómo? Es el panadero que viene. Tan temprano. Ya me decía tarde. Ya mi hijo. ¡No! ¡No le vamos a querer! ¡Nos hace daño! ¡Vaya! ¿Cómo que con sopa? Mira que vamos a poner globo en esta colodita. Sí, dime ahora, ayer. Mi amor, ya con el rastrillo pasando esto queda. Araña. Queda bonito. Queda. Vamos a pasar la araña aquí, mira. Más tarde vamos a traer la araña y una escoba para mañana temprano. Antes que nos preparemos, podemos decir. ¿Verdad? Está bien bonito aquí. ¿Ah? Está bien bonito. Está bien bonito. ¡Ay! ¿No? La entrada la vamos a hacer unas decoraciones bien bonitas. No saben, lástima. ¿Pero usted va a la entrada primero o bien? Que no pudimos contratar a... La huelga va a estar a... No, porque usted me tiene que estar esperando acá, en el puesto, para cuando yo venga. Sí, usted, mi amor, está mal. Yo no puedo hablar. Yo no Por la culpa Carmelo, juez, que nos requemamos. Mire usted cómo está de moreno ya. ¿Yo sí soy? No, mírese, no. Yo sí soy moreno, ¿eh? No, pero está morenado, pero está en el mire. Así era, mire, así como tenía. ¿Así? No, ¡Ay, que dejar bien listo! Mientras los discursos nos ayudan ahí, nos trabajamos.
cuídense, y dale bien. Ay. Chicos, lo que están. Y eso nos están ayudando ustedes, pues. No, que para allá si no te la vas a... Esa ya estaba recogida ahí. No, pues, esa ya estaba ahí, hombre. Ah, pues bien, no, mira. No, claro, que ayudara de Tony. No cambia, no, esa basura ya la teníamos nosotros porque ahí la... No, pero pensábamos que aquí no lo dijeron. Allá no preguntaron. Alrededor, pero no, esa ya estaba juntada ahí. Música, nosotros se buscamos. Ya teníamos recogido. No cambian estos niños, mire, Darwin. No, no es cambian. Que lo que pasa es que no preguntaron. Sí. Era preguntado primero. Ay, pero... Es que el viejo se lo recogió, le preguntaron. Sí, se los olvidó a preguntar. Ah, ¿te les crees, pues, Darwin? Yo no les creo. ¿Y qué se les ya estaba este hecho puño ahí? Qué raro que estaban, lo que ya estaba juntado, regaron, va. Vale. Tenían que chequear, agarrar donde no estaba juntado nada. Pero si no sabíamos. Que nos ayuden ellos. Ayúdenos a llevar la basura. ¿Se puede? Póngalo, hombre. Mire, qué tipo, tío. ¿No lo pones vos, pues? Póngalo, hombre. Qué barbaridad, no, niño. Ustedes no dejan las travesuras, pa' niño. Póngalo, hombre. Niños, no sean así. Ey, David. Ay, qué atrevido. ¿Qué le hizo así, pues? A poner el no, te pego, por favor. ¡Por dijo! Que pusieron el lodo. ¿Qué tipo, tío? Ay, no, qué tremendo. ¿Saben qué? Si no se dejan cambiar, niño. Sí, mejor. Sí, mejor que se retiraron. Bueno, bueno, que se retiraron. Bien, ves que estamos molestando aquí. Pensé que de veras, con buenas intenciones venían. Ahora te ve. Se le iba a llevar. Pensé que con buenas intenciones venían. ¿Sí? ¿Qué? Joven, con una hijita. ¿Qué? ¿Quién lo dijo? Mira, la Laura, cuando ellos en un futuro, la Laura va a estar más viejita que él, mira. Así que no hables, sí. Cututú, porque en un futuro ustedes así van a ser. ¿Qué, pues? Y usted joven y ya viejito. No, ah. ¿Qué le interesa a usted, pues? ¿Y qué le dice bonita? ¿Cómo le está diciendo viejita? Se dice anciana. ¿Y eso a usted qué le interesa? Pues, ay, déjelo. Mire, que para el amor no hay edad, fíjese. Pregúntele, sí, si la misma, si la misma edad tienen bonita? Ellos, pregúntele. ¿Qué le dio de bonita? Su sentimiento y su corazón y su... Es que cara, ¿no? Este niño es de los que va a comer de lo bonito que es. Mírele, mírele. Y cuando ella le caigan toditos los dientes, ya se hace ancianita. Y cuando le caigan toditos los dientes, la tortilla va a poder ya. Le va a tocar deshacerla. Le va a costar. Usted que le está poniendo cuidado, Darwin. Ay, déjelo. No, no le caso. Hombre, por favor, ayúdenlo. La basura no queda bien, Ale. ¿Dónde le va a quedar la silla? Pero míreme, pero... Y ya... Ya en este pedacito. Ya que ustedes lo dicen. Tal vez lo ayuda para pasar la basura ya. Pero y en este pedacito a la boda. ¿Sí? Sí, es que no van a venir mucho. Yo ahí, pero hay que arreglar también. Alguien que hizo la manzana. La comida por ahí. Ajá. ¿Dónde? ¿A dónde la pones? Allá abajo se va a poner. Ay, ay, que no podemos. Otra vez, mire dónde la has dejado, pues. Ay, no, niño, usted es pisa. No podemos. Ay, espere. Aquí hay que ver. No, hombre, no. Ay, ya, a lo mejor te retires, a lo mejor. Por poquito se la hubieran llevado, hombre. Ay, Dios mío. No podemos. Ya dejen eso, mejor no te lo vamos a hacer. Mejor retírense. ¿Te ves que ustedes a molestar han venido, no ayudar? Sí, les vamos a ayudar. ¡Ahí está, Jerry! ¡Sí! ¡Oye, la van a llevar! No, son bien demasiado, están haciendo. ¡Ya, ya, por favor! ¡Déjenos, no hacer eso! ¡Ey, David, por favor! ¡Les queremos ayudar! ¡Bien! ¡Qué pasa! ¡Sí! ¡No, que ustedes estén molestando! ¡Ah, pues ya lo vamos! ¡Adiós, pues! ¡Ahí la tenía! ¡Ahí vamos a ir a tu mamá! No, si así viene, mejor no vengan, niños. La buena obra de la ayuda de nosotros. ¿Yo? Y nosotros padres, estábamos sin ir para abajo. ¡Eh, ayudamos! ¡No la ayudamos! ¡Váyanse! 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 ¡Váyanse!
Ya larga, niños, dejan andar molestando. Vayan a estudiar, aunque sea. Sí, sí, sí. Y para que vayan a estudiar. A Lupe. Ya no las ayudamos, que están muy tarde. Qué futuro tienen estos niños. Lupe. Ay, no, pero con ganas vamos a seguir sintiendo. Y cortador de alambres, miren cómo ha cortado los alambres aquí. ¿Qué están haciendo? Carmelo. ¿Qué están haciendo? Nosotros aquí vamos en la calle. Hace años. Sí, miro que aruñando, venían ahí. ¿Aruñando? Ya que otra gente, anda haciendo, ¿verdad? ¿Dónde se van a casar? Entonces, de nosotros aquí. ¿Y quién? ¿Su novia? Novia. ¿Quién, pues? Oh, Carmelo. ¿Quién? ¿Cuántas tienes, por favor? Sin contar. ¿Cuántas tienes? Sin contar. ¿Sin contar? No le puedo decir, porque ¿para qué? Puede hacer cuenta y se van a mirar. ¡Ah! ¿Tiene a cero? Tampoco. ¿Cómo dice que sin contar? Es porque no tiene nada. ¿Cómo no? Como sin contar, es porque no tiene ni. ¿Cómo? No tiene ninguna para contar. Sin contar, yo no puedo decir 50. Quizá. 50, porque no lo puedo contar. ¿Pero para qué? Pues quieres saber. ¿Y para qué? Pues no, una pregunta, ¿quién pues, estaba? Dígame, haciendo. ¿Con quién se va a casar? Pues ¿quién? Y la Noemí con Darwin. ¿Con Darwin? Wow. Ni cuenta se me han dado. Yo se la cago. No, porque con la Noemí quedaban bien, porque los dos viejitos, los dos ancianitos, y al mismo tiempo le cayeron los dientes. Se va a casar. Ahí hace la cara. Pues sí, y está matando la raíz de un. Pues sí. Y con naranja. Y con esa babosada se va a casar. Babosada sí es gente. Sí, estoy en contra. Sí, gente igual que usted. Sí. Igual que nosotros, porque todos somos gente. Ya la canteó, viejo. No le canteaba. ¿Usted dice? No. Bueno, que tiene mujeres sin contar, dice. Sí. Entonces, ¿y van a decir que después que yo la dejé, que se va a casar tarde? Sí. Es que quizás, no sé por qué le gustaría más. Si usted está bonito, está guapo para ella, hombre. No sé por qué le gustó el chiquitillo. Entonces, quiero decir que ustedes le han ayudado ahí a lo menos a juntar basura. ¿Qué? Y era como le dejamos. Le dejamos. ¿Cómo así? Que casi se vieran ellos ahí, se vieran en el suelo. ¿Y es chiquito, cómo lo ven para trabajar ustedes? ¿Trabaja bien? ¿Trabaja mejor que usted? ¿Qué? Sí, y usted ya está viejo. ¿Qué puta que le haga con la punta de la cuma así? Es que mire. Usted ya está viejo y no puede trabajar. He visto trabajando. Y uno al modo de trabajar es sentidito, así, ¿ve? No, ¿qué le hace para trabajar? Y así, ¿ve? Así, ¿ve? Es que como mire. ¿Cómo mire? Usted ya. La gente trabaja como quiera. No, el modo de trabajar no. El modo de trabajar de uno es de otro talento, extendidito. ¿Qué dice? Miren así, ¿ves? Miren las patas, pues sí, miren las patas. Va a coger polvo puntudo, ¿qué anda? Míreme, y mire, pero si ese reflejo, de ese corte está perro. ¿Qué trabajo hacemos? Porque tranquilo, eso le está perro. ¿Qué tiene? Y darle los dientes a ver si bien. No, y tiene filo. Y con la. Y miren, y van a ver ustedes más adelante lo que va a pasar ahí. ¿Qué va a pasar? No, ¿le van a meter una penquia de Carmelo? Tampoco. Se van a dar cuenta. Pero mire, donde mire la Noemí, que perdió una gran belleza. Por el chiquitillo se va a arrepentir. Porque a los dientes le van a servir a ella cuando ella. Pero haga ese cuerpo para ella que bueno, no lo deja ver. Yo también me voy, váyanse ustedes mejor a dormir. No, no, ahí se van a dar cuenta de lo que va a pasar. Sí, le van a pegar, ahí lo van a dejar con la basura.